Vamos a continuar entonces con las vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Vamos hacia la polangitis microscópica, fundamentalmente. Y la polangitis microscópica tiene características de vasculitis importante, muy semejante a veces a Wegener en algunos casos. Sin embargo, no es, es un ANCA-P más positivo que ANCA-C, pero tiene de Wegener por el compromiso fundamentalmente pulmonar y renal. Hace hemoptisis y hace compromiso renal importante, ¿no? Hematuria y falla renal. Sin embargo, lo que lo diferencia es que no tiene compromiso de la vía respiratoria alta, ¿no? Que es parte de la triada de Wegener, ¿se acuerdan? Y no tiene granulomas. No se ven granulomas. O sea, hay hemoptisis, pero sin granulomas. Mientras que el Wegener tiene la presencia de hemoptisis también como clínica, pero tiene granulomas pulmonares fundamentalmente. Incluso en el Wegener, el punto de biopsia fundamental y el punto donde mejor se toma el tejido para un diagnóstico es de los granulomas de pulmón. En cambio, la polangitis microscópica, el PAN, ¿no? PAN, no como PAN, no como poliarteritis nodosa, sino como polangitis microscópica, tiene características del PAN también, de la poliarteritis nodosa. Es también una vasculitis necrotizante sistémica, no gran, pero esta no es granulomatosa. A diferencia de Schur-Strauss y de Wegener, esta no es granulomatosa. También es necrotizante, afecta vasos de pequeño calibre, como en el Wegener, suele acompañar de glomerulonefritis y capilaritis pulmonar. Pero el compromiso pulmonar es muy, muy, muy específico a los capilares y no produce granulomas. Al no producir granulomas, no hay estas imágenes, ¿no? Acuérdense que el Wegener y el Schur-Strauss sí tienen imágenes nodulares en pulmón, pero en el caso del Schur-Strauss son generalmente transitorias o migratorias, se llaman, mientras que en el Wegener son lesiones granulomatosas típicas, ¿no? Vistas. En el caso de la polangiitis microscópica, hay hemoptisis, pero no hay nodulaciones pulmonares. Eso hay que tener bien en cuenta, ¿ok? Eso nos va a ayudar a diferenciar cuando nos pongan un cuadro clínico o una historia. Generalmente más varón que mujer, edad promedio 57 años, como decíamos, el rasgo histopatológico es muy parecido a la poliarteritis nodosa, ¿no? Y generalmente la lesión renal es tan igual como le decía, en el Wegener, ¿no? También hay, pero lo que los diferencia es que la lesión pulmonar en el caso de este poliangiitis microscópica, ¿no? No hay granulomas pulmonares, no hay lesión granulomatosa pulmonar. Entonces, decíamos que el rasgo histopatológico es similar al PAN, es una vasculitis necrotizante no granulomatosa de arterias musculares de pequeño y mediano, incluyendo capilares, venosos y vénulas, y la lesión renal es muy parecida al Wegener, es prácticamente muy semejante, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, como decíamos, muy similar a la granulomatosis de Wegener, inicia gradualmente, es insidioso, tiene pérdida, lo que en la clínica hay fiebre, pérdida de peso. Hay dolor musculoesquelético, que es un poco más florido en este caso. También puede haber cuadros agudos en algunos casos. Y como decíamos, hay afectación pulmonar renal también, ¿no? Hay afectación pulmonar renal. En el diagnóstico diferencial también tendríamos que pensar en un Good Pasture, ¿no? Que no es una vasculitis, sino es una lesión fundamentalmente antígeno-anticuerpo de antimembrana basal. Pero en este caso, como vasculitis, dentro del diagnóstico diferencial está el Wegener. Entonces puede producir una glomerulonefritis que puede ser rápido, ¿no? Ir rápido a la insuficiencia renal por una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hemoptisis es el primer síntoma en un buen grupo de pacientes. También puede afectar el sistema nervioso con mononeuritis múltiple, ¿no? Incluso con vasculitis digestiva y cutánea. Y no, como le decía, no hay granulomas y no hay afectación de la vía respiratoria alta. Eso es importantísimo tener en cuenta. O sea, no afecta la vía respiratoria alta, como en el caso de como en el caso de del Wegener, y no produce los nódulos del Wegener, como solemos ver
en los pacientes con Wegener, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en este caso tenemos compromiso pulmonar y renal que nos podría confundir, pero no hay el compromiso de la triada completa del Wegener, que tiene compromiso de la vía respiratoria alta, ¿no? O sea sinusitis granulomatosa, o sea estenosis subglótica, y tampoco tiene los granulomas pulmonares para poder pensar en eso, ¿no? En el laboratorio es un paciente que marca ANCA-P, aunque no es muy alto, no es tan alto como ni tan específico como en el Schur-Strauss, pero va a marcar más P que C, mientras que en el Wegener siempre es muy alto el C, ¿no? Casi el 70-80% de los Wegener marcan ANCA-C, acuérdense, ¿no? Y Schur-Strauss ANCA-P. En este caso, la poliangiitis microscópica marca P, pero es el porcentaje bajo realmente. Y marca más P que C. O puede marcar ambos. Y generalmente no va a venir no va a diferenciar acá para poder hacer una buena un diagnóstico diferencial. Pues como decíamos, no hay nódulos, no hay afectación de vía respiratoria superior, ¿no? Generalmente la sospecha clínica empieza por la glomerulonefritis. El paciente, generalmente el hemoptisis es un grupo pequeño, ¿no? Decíamos no llega ni al 15%. La mayoría de ellos, de estos pacientes, llegan por la afectación renal. Glomerulonefritis fundamentalmente, y la biopsia es lo que nos va a dar generalmente la sospecha y el diagnóstico, ¿no? Entonces son pacientes que, como decíamos, en su clínica pueden tener fiebre, pérdida de peso, dolores musculares, muy inespecífico. Puede ser de inicio insidioso, ¿no? Pero lo que nos va a llevar hacia la sospecha de una vasculitis y probablemente al diagnóstico es la afectación fundamentalmente renal. Entonces la sospecha clínica y el laboratorio va por la parte renal y listo patológico, vasculitis, como decíamos, no granulomatosa, necrosante, que afecta mucho venas y vénulas, ¿no? Mucho venos y vénulas. Entonces el tratamiento es muy similar a los dos anteriores, también es ciclofosfamida con prednisona, también metotrexato y azatioprina, ¿no? También, como decíamos, importante tener en cuenta que estos pulsos de ciclofosfamida son bastante intensos, son pacientes que van a ser inmunosuprimidos, ¿no? Y la causa de muerte más frecuente es hemorragia alveolar, ojo, a diferencia del Wegener, donde la causa es renal, fundamentalmente, y el Schur-Strauss es cardíaca. En el caso de la poliangiitis microscópica, la causa de muerte más frecuente es hemorragia alveolar. Estas son las clásicas hemoptisis que hacen hemorragia alveolar difusa, donde el paciente se ahoga en sangre realmente, ¿no? También trastorno digestivo y cardíaco son, o renal son causas, pero la más frecuente es la hemorragia alveolar. Estos pacientes usan mucho metrotrexato también. Ciclofosfamida, si están en hospitales que tengan experiencia en manejar ciclofosfamida, asociado siempre a prednisona, ¿no? Un mes diario e interdiario hasta el sexto mes, ¿no? La prednisona, 1 miligramo por kilo de peso en forma consistente y permanente para este tipo de pacientes. Entonces, como decíamos, ahora vamos hacia el paciente con púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? En estas vasculitis de pequeños vasos, generalmente la cloruminemia mixta. La cloruminemia mixta esencial está mucho más asociada a enfermedades de fondo, enfermedades como hepatitis C crónica, ¿no? La cloruminemia es una vasculitis necrotizante que se caracteriza por púrpura palpable, dolores articulares, debilidad y neuropatía, mononeuritis múltiple también. Acuérdense que la mononeuritis múltiple es un diagnóstico electromiográfico. Y como mononeuritis múltiple, cuando nosotros obtenemos este patrón, inmediatamente uno piensa, ¿no? Patrón de mononeuritis múltiple, generalmente uno piensa en vasculitis y uno generalmente biopsia el nervio. Hace biopsia el nervio sural. ¿Qué nervio se biopsia? El nervio sural, ¿no? Se hace la biopsia del nervio sural y muchas veces ahí está el diagnóstico, ¿no? En la cloruminemia mixta esencial, como decíamos, no se sabe mucho la frecuencia, se asocia mucho a pacientes con hepatitis crónica C, hepatitis C muy avanzada, o sea, en las fases ya de cronicidad, donde comienzan a hacer complicaciones, ¿no?
Generalmente las biopsias que se suelen hacer a estos pacientes son cutáneas, hay infiltrados inflamatorios alrededor de las paredes y también tienen complejos inmunitarios, complejos antígeno-anticuerpo, fundamentalmente de hepatitis C, que es, como le decía, una de las que más se asocian, ¿no? Lo que más vemos, clorobulinemia se ha asociado a hepatitis C. Entonces, en contexto de lo que puede ser una historia clínica, un paciente con clorobulinemia, por lo general va a estar asociado a hepatitis C, ¿no? Pacientes con esta característica, vasculitis cutánea, necrosis distal de los pies, de los dedos, ¿no? Artritis, neuropatía y glomerulonefritis, ¿no? Es muy frecuente que estos pacientes hagan una vasculitis distal con necrosis de dedos o necrosis de pulpejo de dedos, ¿no? Entonces hacen una necrosis severa por precipitación de crioglobulinas que trombosan o tapan y obturan los pequeños vasos, ¿no? Hacen una vasculitis muy severa con no solamente en miembros superiores, sino en miembros inferiores, artritis, ¿no? Y rara vez hacen glomerulonefritis o vasculitis de rápido avance en otros miembros, ¿no? Generalmente lo que hacen es más en pies y en manos, asociados a veces a la precipitación de estas crioglobulinas, que son muy frecuentes, ¿no? Un cuadro clínico, los crioprecipitados circulantes, puede haber un factor reumatoidea a veces positivo asociado, suelen ser hipocomplementémicos, otra de las cosas que pueden poner la mayoría estos que tienen estos complejos, uno puede decir, ¿no? Pacientes con vasculitis, artritis, ¿no? Con necrosis distal de dedo, asociado a disminución de complemento, ¿no? Disminución de complemento y con antecedente hepatitis C, esa es una crioglobulinemia mixta, ¿no? Una vasculitis crioglobulinémica mixta, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, crioprecipitados, como decíamos, circulantes, hipocomplementemia en el 90% de estos pacientes y hay que investigar siempre en estos pacientes hepatitis C, que es lo que más se asocia, ¿no? Entonces, es el cuadro clínico más común. Miren todas las posibilidades de crioglobulinas que uno puede tener, ¿no? Pues están en el tipo policlonal IgG y IgM. Tenemos justamente lo que más vemos nosotros, que es hepatitis B, C, Epstein-Barr, citomegalovirus, pero miren que pueden tener crioglobulinas de tipo monoclonales, IgG, IgA, asociados a mieloma múltiple, asociados a leucemia, a macroglobulinemia Waldenström. Acuérdense, las neoplasias, ahorita vamos a ver leucemias y linfomas, pero las neoplasias hematológicas van dependiendo de la clona, ¿no? Si la clona, por ejemplo, es un histiocito, es un es un este una célula se va definit, no, un histiocito, perdón, definitivamente vamos a tener en este mastocito vamos a tener o mieloma o macroglobulinemia Waldenström. Lo que más vemos es mieloma, ¿no? Productora de cadenas ligeras, ¿no? Cadenas ligeras también se asocia a crioglobulinas, ¿no? La leucemia linfocítica crónica, las gammapatías monoclonales, muchas veces que no llegan a definir un mieloma múltiple, ¿no? Los desórdenes linfoproliferativos mal definidos se pueden asociar a estos crioglobulinas monoclonales, ¿no? Y como decíamos, la hepatitis C. La hepatitis C marca muchísimo crioglobulinas y se asocia mucho a estos cuadros, ¿no? Y también existen los esenciales cuando no podemos definir el cuadro de fondo. Entonces, tratamiento ¿no? Básicamente interferón con ribavirina es el tratamiento que se suele usar, porque es el tratamiento de fondo generalmente de los pacientes con hepatitis C. Estos generalmente están asociados, ¿no? La crioglobulinemia mixta esencial está generalmente asociada a hepatitis C y a estos pacientes se les suele dar el tratamiento clásico de la hepatitis C, que es el interferón alfa pegilado generalmente asociado a ribavirina, ¿no? A ribavirina. Y bueno, prednisona, en este caso se le suma la prednisona por el hecho de la crioglobulinemia, ¿no? Estos pacientes usan de interferón alfa, como decíamos, tiene una mortalidad que es muy rara, generalmente asociado a compromiso renal en algunos pacientes, y va a depender mucho más de la evolución de la hepatitis, de la enfermedad de fondo, que la mioclobulinemia, que es una complicación de esto. Entonces, hepatitis C es fundamental en el cuadro, eso siempre va a estar
dentro de la historia que les puedan poner con respecto a la criolobulinemia y la presencia de necrosis distal de dedos o de manos, la hipocomplementemia, que son las cosas que nos van a hacer sospechar, artralgias, y bueno, el paciente que por último se asocia, como decíamos, a criolobulinas policlonales en el caso de qué tipo de globulina me pueden poner también, son las asociadas a hepatitis C, son policlonales, ¿no? Son policlonales fundamentalmente. Entonces, íbamos ahora ya terminando a vasculitis, a la púrpura anafilactoide o la púrpura de Henoch-Schönlein, como se llama, ¿no? La púrpura es una enfermedad fundamentalmente de niños, ¿no? Muy raro verlo en adolescentes o en adultos jóvenes, es una enfermedad fundamentalmente de niños. Puede llegar hasta los 24 años. Acá, ahora vida sabemos pues que el adolescente llega hasta los 24 años, ¿no? Ya no es hasta los 19 ni hasta los 21, sino sabemos que el periodo de adolescencia ahora se ha extendido hasta los 24 años. Y hoy en día incluso existe en el mundo la especialidad de medicina adolescente, ¿no? Que ve al paciente entre los 12 y 24 años, son un periodo de 12 años, ¿no? Ahora el pediatra en el mundo ve de 1 a 12, de 0 a 12 años, el especialista en adolescente ve de 12 a 24 años y los internistas vemos de 24 a 60 años, ¿no? A partir de ahí lo ven los geriatras. Entonces, esto está dividido ahora, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que fundamentalmente lo ve entre pediatra y medicina de adolescencia, que existe en el Perú dos o tres conocidos áreas donde ven medicina de adolescente. Pero esta púrpura de Henoch-Schönlein generalmente es una púrpura vista por cuadro agudo en las emergencias o vista generalmente por nefrólogos pediatras, ¿no? Es una púrpura anafilactoide que produce una glomerulonefritis muy típica, es una llamada también púrpura palpable, artralgias, ¿no? Y generalmente son pacientes que hacen compromiso gastrointestinal importante previo, diarreas, cuadros asociados a cuadros de diarreas muy parecido a lo que a veces suceden en alguna variante de la artritis reactiva, ¿no? Son por inmunocomplejos, fundamentalmente IgA. El rasgo histopatológico básico es depósito de inmunocomplejos mediados por IgA, generalmente es muy frecuente, así que se hace el dosaje IgA para el diagnóstico. Es como decíamos, en pediátricos es fundamentalmente una púrpura palpable por artralgias, trastorno digestivo y lesión renal, ¿no? La lesión renal importantísima, la púrpura palpable, como ven ahí, las lesiones cutáneas y articulares son más frecuentes, las digestivas son raras, la lesión renal es grave, ¿no? E insidiosa, ¿no? Cuando el paciente con púrpura de Henoch-Schönlein hace lesión glomerulonefritis, realmente es de difícil manejo, ¿no? La afectación miocárdica no se da generalmente en niños, sino más afecta a adultos, a los pocos adultos que hacen Henoch-Schönlein. Como les decía, más adultos están en el rango de adolescente o adulto joven, ¿no? En ese rango. Entonces, un Henoch-Schönlein, fundamentalmente púrpura palpable por la artralgia, trastorno digestivo que es un poco más raro y la lesión renal que también es más rara, pero es más grave, es la lesión quizá más grave que tenga el paciente, ¿no? Puede haber leucocitosis ligera, plaquetas. Generalmente, lo primero que uno se pregunta es plaquetas, ¿no? O sea, es una púrpura, entre comillas, llamado púrpura con plaquetas normales, ¿no? Siempre cuando uno menciona púrpura, uno tiene la correlación o la idea de que el paciente está con plaquetopenia, ¿no? En este caso es una púrpura palpable, es una púrpura alérgica a veces, ¿no? Y con eosinofilia en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones. IgA de gran elevación, como decíamos. De la sospecha clínica, púrpura palpable en niños, ¿asociado a qué? A IgA, y también es hipocomplementémica como la poliangiitis microscópica, ¿no? Es hipocomplementémica también, ¿ok? Vasculitis, generalmente, la lesión histopatológica es una vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA y C3. Pueden ponerle la pregunta respecto a que, ¿no? ¿Qué entidad puede dar una vasculitis leucocitoclástica que puede ser lesiones elevadas y palpables en niños? Y lo he visto por ahí alguna vez en alguna pregunta, y obviamente es una pregunta al revés, ¿no? Les da la anatomía patológica y los lleva a que ustedes busquen Henoch-Schönlein, a que ustedes puedan poner Henoch-Schönlein.
Pero le dice una, ¿no? ¿Qué lesión les da una vasculitis leucocitoplástica hipocomplementémica? Un niño con lesiones ¿no? papulares elevadas, rojas, o sea, le describen la púrpura, ¿no? Como lesiones máculo-papulares elevadas, ¿no? No ulceradas, no dolorosas algunas veces, y con probable con compromiso renal, Genosholen. Entonces ahí ya ustedes piensan inmediatamente, y esa la buscan Genosholen. Entonces, púrpura de Genosholen, el diagnóstico, como decíamos, fundamentalmente es púrpura palpable, IgA, hipocomplementemia, lo que nos va a servir mucho para poder sospechar. Y obviamente hacen la biopsia, pero como ustedes saben, la biopsia siempre en nuestro país demora mucho, pero bueno, para efectos de un examen les van a poner, ¿no? En un examen les van a poner la lesión para leucocitoplástica para que ustedes no sospechen eso, ¿no? Aparentemente no tuvieran relación, ¿no? Entre una púrpura y una lesión vasculítica leucocitoplástica, ¿no? El pronóstico es muy bueno, la mortalidad es muy rara, estos pacientes generalmente se recuperan sin necesidad de tratamiento, generalmente la complicación mayor es cuando tienen compromiso renal, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Si ustedes le preguntan cuál es el principal complicación, la complicación más seria de una púrpura palpable en niños, compromiso renal, glomerulonefritis, ¿no? Entonces, el tratamiento generalmente es solamente corticoterapia, prednisona de 1 miligramo kilo día, que es, como dicen ahí, reducción gradual es lo que suelen hacer. Y acá los pediatras son incluso más incisivos en eso, ¿no? Ellos sí lo escriben, ¿no? En todos sus protocolos ponen reducción gradual, a pesar de que esto fisiopatológicamente no está demostrado. Entonces, pronóstico es muy bueno. Y bueno, por último tenemos las arteritis necrotizantes, ¿no? De vásculo mediano, que son raras, ¿no? Que puede ser la por arteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, ¿no? De vasculitis de vasos medianos, tenemos en los vasos medianos, hemos visto las vasos pequeños, vasos grandes, ¿no? Vasos medianos, fundamentalmente por arteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, la por arteritis nodosa o el PAN es una vasculitis necrosante también sistémica de arterias musculares de más de mediano calibre, pequeño, pero más de mediano, donde la afectación mayor es en arterias renales y viscerales, ¿no? No llega a afectar el pulmón, eso tal vez, pero puede ser tal vez alguna bronquial, pero no el pulmón en sí. No hay granulomas ni eosinofilia, ¿no? Que lo pueda hacer confundir con Churg-Strauss o con granulomatosis de Wegener, ¿no? No tiene una frecuencia bien definida, es una enfermedad de presentación rara, sumamente rara, y asociado a tricloleucemia en algunos casos, o leucemia de células peludas, ¿no? La tricloleucemia o la leucemia de células peludas, que es también otra, una leucemia bastante rara, ¿no? O sea, el rasgo histopatológico aquí es una vasculitis sistémica necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre, no ataca las vénulas, es característica de la dilatación aneurismática de 1 centímetro en las arterias afectadas, no hay granulomas, no hay eosinofilia, la lesión renal es una vasculitis sin glomerulonefritis, ojo que actúa ahí, no produce una lesión glomerulonefrítica de vasos pequeños, ¿no? Como si lo hace en la polangiitis, o como si lo hace Churg-Strauss, o si lo hace Wegener, por ejemplo. Y muchas veces se asocia a B. ¿No? La crioglobulinemia mixta esencial se asocia a C y a B se asociaría PAN. Entonces, también eso es fácil, eso es muy fácil que se pueda utilizar para elaborar preguntas, ¿no? Un paciente con la vasculitis más frecuente asociada a hepatitis B es la poliarteritis nodosa y en el caso de la hepatitis C, la crioglobulinemia mixta esencial, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, como decíamos, la patogenia, como decíamos, el rasgo hepatológico, vasculitis sistémica, necrotizante, ¿no? Y la lesión renal, como decíamos, puede asociarse a hipertensión, insuficiencia renal. Es una lesión fundamentalmente vasculítica, no es una glomerulonefritis. Es muy específico en síntomas y signos de esta enfermedad. Puede haber leucocitosis, no hay eosinofilia, ¿no? No hay eosinofilia. La velocidad de sedimentación puede estar elevada, puede haber anemia en algunas veces, hipergammaglobulinemia también a veces, y el antígeno de superficie suele estar
presente en el 30% de estos pacientes, ¿no? El diagnóstico fundamentalmente es biópsico, no tiene, como decíamos, síntomas y signos específicos. La sospecha generalmente es pacientes con hepatitis B que hacen algún grado de compromiso renal asociado al cuadro de fondo, sin síntomas específicos. A veces puede haber fiebre, es muy específico. En realidad la biopsia, el diagnóstico de la PAN generalmente es biópsico, ¿no? Y algunas veces sospecha por la presencia de aneurismas en las angiografías que se pueden haber hecho a estos pacientes, ¿no? El tratamiento es inmunosupresor, ciclofosfamida y prednisona, ¿no? Como siempre hemos dicho, el paciente que recibe ciclofosfamida siempre hay que tener en cuenta recuento leucocitario, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen alta mortalidad si no son tratados, pueden morir por complicaciones digestivas y cardiovasculares, ¿no? La hipertensión incrementa la mortalidad de estos pacientes debido a los aneurismas, ¿no? Que pueden producir en vasos medianos y también puede ser producir estos aneurismas en vasos cerebrales. Entonces son pacientes que pueden tener como complicaciones ruptura de aneurismas o hemorragia subaracnoidea. Entonces estos pacientes deben ser tratados su hipertensión, ¿no? Y en algunos casos, cuando haya asociado hepatitis B, tratarlo con interferón al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como decía, para cuadros que ya pasaron de la fase aguda, manejo básicamente con prednisona, ¿no? En los cuadros agudos, ciclofosfamida más prednisona. Entonces, ahora vamos con Kawasaki. Vasculitis la enfermedad de Kawasaki es un síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos, ¿no? Enfermedad aguda febril de niños, fundamentalmente. Es una vasculitis con infiltrados mononucleares en coronarias. Es bastante raro. Produce aneurismas y trombosis, ¿no? Es una enfermedad de vasos medianos, con una alta mortalidad. El síndrome es como decíamos, fundamentalmente en niños. Y es un proceso que se tiende a veces a autolimitar en estos pacientes, ¿no? Fiebre, adenitis, generalmente atralgias, conjuntivitis, ¿no? Afecta fundamentalmente ganglios linfáticos, como decíamos, mucocutáneos, y tiende a producir mucha fiebre, mucha adenitis cervical no supurada, atralgias, artritis, conjuntivitis, alteración de piel y mucosas. En el cardiovascular, 2 a 3 semanas después, el paciente puede hacer aneurisma arteria coronaria con mortalidad. Como decíamos, en el caso que afecta arterias coronarias, tiene una mortalidad bastante importante, ¿no? Hasta 3%. Pero en el caso de los que solamente comprometen ganglios cervicales, ¿no? Adenitis cervical, atralgias, es un proceso benigno agudo autolimitado, ¿no? Que puede ser manejado generalmente con antiinflamatorios y a veces con gamma globulina, ¿no? Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico. Generalmente ahí no puede haber el compromiso clínico ganglionar, artrálgico, febril, ¿no? Asociado a trombocitosis, IgE elevado, ¿no? El ANCA y los anticuerpos anticerúlicos poco frecuentes pueden ser positivos. El factor reumatoide suele ser negativo, y como decíamos, el tratamiento fundamentalmente es gamma globulina intravenosa en algunos casos, asociado a aspirina, muy parecido a lo que al manejo que se hace actualmente de la fiebre reumática, ¿no? Aspirina en dosis de 100 miligramos por kilo día por 14 días, o sea, dosis altas de ácido acetilsalicílico, ¿no? Ahora, en vaso grande ya tenemos nosotros las dos causas, una que son causas de fiebre de origen muy prolongado, como es la arteritis de células gigantes y la arteritis de Catacayazo, ¿no? Hemos ido de menor a mayor tamaño. Y en la arteritis de células gigantes es una arteritis craneal, muchas veces temporal, ¿no? Vasculitis, es una vasculitis sistémica granulomatosa de arterias de mediano y grandes vasos, ¿no? Suele extenderse por una o más ramas de la arteria carótida, especialmente la arteria temporal. Es casi exclusivo de pacientes adultos mayores de 50 años, más en varones que en mujeres,
y muy raro en pacientes de raza negra, ¿no? Entonces, el rasgo histopatológico, como decíamos, es una vasculitis granulomatosa de arterias de mediano y gran calibre, infiltrado inflamatorio, ¿no? Con frecuente formación de células gigantes, ¿no? O sea, tiene esta característica de formación de células gigantes con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, clásico complejo, la fiebre. A nosotros el complejo, lo que más llamativo es la fiebre muy prolongada. La fiebre en este caso es bastante prevalente, son pacientes que hacen fiebre de larga data, con pocos síntomas, anemia, velocidad de cimentación elevada. Algunos tienen cefalalgia no muy intensa, entonces el paciente es tan inespecífico, pero lo que es persistente y persistente es la fiebre, ¿no? La fiebre prolongada. Incluso dentro de los problemas que tenemos los internistas, existe lo que se llama la fiebre de origen desconocido mayor de 6 meses. Y en esta fiebre de origen desconocido mayor de 6 meses, fundamentalmente pasamos por el diagnóstico de una enfermedad de Still del adulto, ¿no? Que un problema reumático raro, ¿no? Generalmente es adenopatías, dolor de garganta, artropatías, rash evanescente asociado a fiebre muy prolongada, generalmente, como digo, mayor de 6 meses, ¿no? Se llama enfermedad de Still del adulto, y que no tiene pues un marcador específico, ¿no? Generalmente una transferrina mayor de 1000, muy alta, que se asocia a este tipo de cuadros. Y el diagnóstico diferencial de esto generalmente es con la artritis temporal, ¿no? Con esta artritis temporal que generalmente el diagnóstico pasa fundamentalmente por una biopsia de la arteria, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen fiebre, anemia, cefalalgia, a veces tienen una polimialgia reumática con dolor, rigidez, mialgia. Son pacientes que a veces están en tratamiento o por fibromialgia o por polimialgia reumática, hasta que dan con la complicación, que puede ser la ceguera por afectación ocular, o se asocia a aneurisma de aorta y uno sospecha recién de una vasculitis de células gigantes, ¿no? Entonces, como decíamos, no hay nada muy específico. Fundamentalmente, la velocidad, como sabemos, en todos estos procesos siempre es elevada. Hay una anemia normocítica, normocrómica generalmente, o hipocrómica en algunos casos, pero que es de enfermedad crónica, se llama, no de enfermedad. Existe un tipo de anemia que se llama anemia de enfermedad crónica, que es normocítica, normocrómica o con leve hipocromía, ¿no? Con un índice eritrocitario a veces alto. Alteración de la función hepática en algunos casos, puede haber fosfatasa un poco elevada. Y el CPK no se eleva, ¿no? En estos pacientes. Entonces, no hay realmente un criterio fundamentalmente diagnóstico específico, sino es la sospecha clínica, fundamentalmente una cefalalgia, fiebre, cefalalgia en pacientes mayores de 50 años asociada a una velocidad de cimentación alta, nada más. Entonces, estos pacientes, muchas veces en la búsqueda del diagnóstico, uno hace la biopsia ante la sospecha y encuentra la vasculitis granulomatosa, ¿no? Como le digo, no es un cuadro fácil de diagnosticar, es de larga data, son pacientes que generalmente han sido ya tratados como polimialgias reumáticas o como fibromialgias, con unas cefalalgias inespecíficas, pacientes mayores de 50 años y que tienen cuadros febriles de fondo intermitentes, ¿no? Y con una velocidad de cimentación muy alta, ellos terminan generalmente. Ante la sospecha, se le hace una biopsia de arteria temporal y uno logra el diagnóstico de una arteritis temporal, ¿no? Como digo, estos son de difícil diagnóstico. El tratamiento fundamentalmente es corticoide, prednisona, 40-60 miligramos por día. Generalmente son pacientes mayores, adultos mayores. La mayoría de los pacientes que hemos visto son pacientes mayores de 60 años. Se le da, bueno, son dosis mucho menores de prednisona. La mortalidad es rara. El mayor problema de estos pacientes es el dolor, la cefalea, los dolores articulares inespecíficos, ¿no? No llega a ser artritis, sino artralgias diseminadas. Y la velocidad de cimentación generalmente va disminuyendo conforme uno va manejando el problema con corticoides, ¿no? Ahora vamos viendo lo que es ya la arteritis de Takayasu, ¿no? La arteritis de Takayasu
es generalmente un síndrome de cayado aórtico, ¿no? Una vasculitis sistémica estenosante de arterias de mediano y gran calibre, ¿no? Y con una gran afectación del cayado aórtico y sus ramas, ¿no? Es una enfermedad muy rara, generalmente es una arteritis vista más que todo en personas del Oriente, en personas asiáticas, más frecuente en mujeres, adolescentes y jóvenes asiáticas. Tiene una vasculitis también granulomatosa, estenosante de arterias medianas y de gran calibre. Afecta generalmente los orígenes de las ramas más o menos medianas y distales. Tiene infiltrados inflamatorios, células mononucleares generalmente. Y en la pared del vaso es menos frecuente la formación de células gigantes que en la arteritis temporal, ¿no? La arteritis de células gigantes. Estos generalmente no hay células gigantes, esa es la diferencia. Y el compromiso del cayado, ¿no? Mientras arriba es la arteria temporal, en el anterior acá es el compromiso fundamentalmente del cayado aórtico o de la salida de las principales arterias del cayado aórtico, ¿no? Son enfermedades raras, generalmente los signos y síntomas generales, pulsos ausentes por la aneurisma, ¿no? Lo que sí puede encontrarse al final son pulsos ausentes en los miembros por cuando ya se produce el aneurisma de aorta, ¿no? Se acompaña generalmente de hipertensión y en laboratorio la velocidad de cimentación es alta, hay una ligera anemia y niveles de inmunoglobulinas elevados, ¿no? Pero fundamentalmente pulsos ausentes, cuando ya estos pacientes generalmente se diagnostican y se sospechan ya cuando tienen aneurismas importantes de aorta y obviamente se acompañan de hipertensión, ¿no? Les decíamos la sospecha clínica, fundamentalmente, la ausencia de pulsos, la diferencia de presiones entre miembros superiores e inferiores, sintomatología general y la velocidad de sedimentación elevado, ¿no? El diagnóstico fundamentalmente es arteriográfico, se hace una ortografía generalmente para poder. Y estos pacientes generalmente hacen complicaciones con aneurismas, oclusiones y terminan siendo de necesidad a veces quirúrgica por angioplastía. Pero el tratamiento médico que se suele dar intercurrentemente es la prednisona, ¿no? Y el paciente, dependiendo del grado de compromiso que tenga, disección, aneurisma en la aorta, va a ir un proceso quirúrgico donde generalmente se le saca, se le hace una angioplastía a este tipo de pacientes para salvar del cayado, ¿no? Hoy en día se puede reemplazar todo el cayado por completo, o sea, no es, eso se está haciendo en todo el mundo, acá también se está haciendo, se usan prótesis, se llaman prótesis vasculares completas, ¿no? Y se introduce, ponen, se incluso se ponen se introducen y la cirugía es bastante muy sencilla hoy en día para este tipo de pacientes, ¿no? La muerte se asocia generalmente a insuficiencia cardíaca o complicaciones vasculares o cerebrovasculares por trombosis, ¿no? Asociados a veces a la disección o la producción de coágulos en esta zona, ¿no? Como decíamos, es una arteritis, es una vasculitis crónica y recurrente con la posibilidad de que produzca aneurismas y disección con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, para resumir, como decíamos ahí, las arteritis de vasos grandes, ¿no? Como ven ustedes acá, la granulomatosa, la arteritis de células gigantes mayores de 50 años, la de Takayasu menores de 50 años. Si yo hablo de vasculitis de grandes vasos, no, pues, ¿no? Arteritis de grandes vasos, la de Takayasu es fundamentalmente en mujeres, jóvenes, asiáticas, menores de 40 años. La complicación generalmente es disección, aneurisma de aorta, son pacientes que tienen esas complicaciones, mientras que la arteritis granulomatosa, la arteritis de células gigantes generalmente compromete la arteria temporal o carótidas, generalmente es una cefalalgia asociada a qué. Una cefalalgia asociada a un síndrome polimiálgico reumático o fiebre y velocidad de cimentación muy alta, ¿no? Y estos pacientes generalmente el diagnóstico es por biopsia temporal. Mientras que en la Takayasu el diagnóstico generalmente es por
angiografía o arteriografía. ¿Okay? En los de vasos medianos tenemos la poliarteritis nodosa, que no tiene una clínica evidente, y generalmente son pacientes con compromiso renal que el diagnóstico es hecho fundamentalmente por anatomía patológica, ¿no? Y asociado a veces a hepatitis B. Mientras que la poliangelitis, la criolubulinemia, es más asociado a hepatitis C. Si vemos los cuadros asociados a ANCA positivo, ¿no? No nos olvidemos de Churg-Strauss, ANCA-P fundamentalmente, ¿no? Eosinofilia, asma y granuloma, ¿no? Eosinofilia, asma y granuloma, con la diferencia de que los infiltrados pulmonares generalmente son ¿qué? Son migratorios o intercurrentes, mientras que la vasculitis con la de Wegener, ¿no? No tiene asma generalmente, lo que hay es compromiso de vías respiratorias altas y es ANCA-C, fundamentalmente sobre P. Y la vasculitis sin asma, sin granuloma, el PAN, o sea, la poliangelitis microscópica, ¿no? La poliangelitis microscópica, si es que tiene un ANCA, es P más que C, ¿no? Pero no tiene, de ninguna manera, no tiene ni granuloma, ni compromiso, ni compromiso de vía respiratoria alta. Es fundamentalmente hemoptisis y compromiso renal. Eso para que quede claro y nos ubiquemos en las vasculitis, ¿no? Y podamos. Cualquier pregunta de vasculitis, yo creo que ya tiene que estar bien, bien dominada acá. Solamente para hacer una última tablita que creo que no se las puse ahí, recién la he puesto anoche, que es una arteritis de células Gila, ¿no? Como uno ve, uno puede ver las causas comunes de vasculitis secundarias cerebrales y qué cuadros se asocian, ¿no? Por ejemplo, la arteritis de Takayasu y de células gigantes, que pueden dar disminución de los pulsos, fiebre. La disminución de pulsos, fiebre, pérdida de peso, síncope y defectos visuales. Esto cuando compromete las arterias carótidas o cuando compromete la arteria temporal, ¿se acuerdan? La poliarteritis nodosa, que no tiene un cuadro clínico, pero puede dar compromiso central, a veces puede asociarse a fiebre, pérdida de peso, artralgia, falla renal, infarto de miocardio, el síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Cuadros de asma, semejante al asma, seguido de compromiso de múltiples órganos que incluyen gastrointestinal, fiebre, riñones, sistema nervioso central y corazón. La causa más frecuente de muerte en Churg-Strauss es cardíaca, ¿no es cierto? Mientras que en Wegener es renal, es el que tener en cuenta, ¿no? Y todos los compromisos que ustedes pueden revisar respecto a lo que es compromiso renal. Vamos con las leucemias, cambiemos un poco de cassette para ahí avanzar. Todas las compromisos del sistema hematológico respecto a la posibilidad de neoplasias o lesiones premalignas tienen que ver fundamentalmente con síndromes. Y bien es el síndrome mieloproliferativo y el síndrome linfoproliferativo, ¿no? Ahora, existe la combinación de ambos, el mielo linfoproliferativo. Y fundamentalmente el síndrome mieloproliferativo está asociado a la posibilidad de alteraciones en la fórmula. Tanto puede ser de la médula ósea o de sangre periférica. Si yo tengo blastos, o si yo tengo reacciones leucemoides, o sea, si yo tengo una alteración en la fórmula, ¿no? Sea periférica, o sea, de la médula ósea, ese es un síndrome mieloproliferativo. Y el linfoproliferativo pasa por el crecimiento del sistema, ¿no? De res, fundamentalmente, o adenopatías periféricas, centrales, o crecimiento de vaso hígado. Ese es un linfoproliferativo. ¿Ok? Entonces, siempre ubiquémonos, si no ponen síndrome linfoproliferativo, yo sé que es fundamentalmente adenopatías periféricas o centrales, vaso, hígado. Si es mielo, tiene que ser sangre periférica, o sea, puede ser presencia de blastos, o puede ser reacciones leucemoides, ¿no? O puede ser compromiso, infiltración de la médula ósea,
por células diferentes a las, ¿no?, a las que son usuales ahí. Y también existen los mieloproliferativos, los linfomieloproliferativos que combinan ambos, ¿no? Que combinan ambos. Entonces, acá tenemos que un mieloproliferativo generalmente vamos a buscar si el paciente, dependiendo de la edad del paciente, en los ancianos, mielodisplasias probables, en las bicitopenias, ¿no? Generalmente prevalece, ¿qué prevalece más ahí? ¿Qué es más prevalente? Anemia, plaquetopenia en algunos casos, las bicitopenias que uno tiene que estudiar y que puede ser. Lo que uno siempre termina buscando es la posibilidad que el paciente tenga una leucemia crónica en el caso de los pacientes adultos. En los niños, las leucemias agudas son lo que prevalecen más. La linfocítica aguda, que es lo que más prevalece en niños. Entonces, eso es más o menos para ver cómo es el aspecto general de las leucemias, ¿no? Todo deriva fundamentalmente de la transformación de una clona, ¿no? Dentro de toda la reproducción de una clona linfocitaria, sea T o sea B, ¿no? Y que va a modificarse para producir una lesión prevalentemente por blastos, ¿no? 20% o más de blastos en sangre periférica para que uno sospeche una leucemia aguda generalmente, ¿no? Entonces, derivan de médula ósea, invaden sangre y otros tejidos. El problema es que estas células circulantes generalmente tienden a invadir otros órganos, incluyendo, bueno, obviamente ya está tomada sobre la médula ósea. Muy raro que no haya esta presencia, en menos del 10% que no haya blastos, y generalmente van a alterar toda la hematopoiesis normal, ¿no? Los pacientes generalmente se presentan con bicitopenias, anemia y plaquetopenia, lo más frecuente, mientras que la mielógena se presenta más con agranulocitopenia o disminución de los leucocitos, no leucopenias, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Entonces, hay que diferenciar las agudas, fundamentalmente blastos, ¿no? Y tienen esa posibilidad de las agudas de ser más fáciles, entre comillas, de remitir y de ser revertidas, incluso curadas, las leucemias agudas. Las leucemias crónicas son células generalmente maduras, en gran cantidad, son más lentas y no curan, excepto cuando se encuentran en alguna fase aguda, en una crisis blástica, donde uno puede manejarlos con mayor facilidad. Según la estirpe, puede ser linfoide, mieloide o puede ser mixta, que es mucho más raro, ¿no? Entonces, como decíamos, hay que ver los aspectos genéticos. Hay aspectos genéticos importantes acá, como los gemelos Down, los Klinefelter, la anemia Fanconi, que se asocian a leucemia, ¿no? Estos aspectos genéticos tienen una incidencia muy alta de complicación leucémica posterior. En la ambiental existen leucemias asociadas fundamentalmente a alquilantes, a benceno, ¿no? A benceno, a VIH es mucho menos, más son los linfomas los que se han asociado a VIH, más que las leucemias. El HTLV-1 también se asocia a síndrome de leucemia linfoma, ¿no? Virus de Epstein-Barr también se asocia a leucemia linfocítica aguda, tipo L3. Y la mielodisplasia, que vendría a ser una lesión premaligna de la médula ósea, ¿no? O sea, una médula ósea que aún no ha sido, no se define como una neoplasia en sí. Generalmente es la lesión mielodisplásica, que empieza generalmente con anemia, anemia crónica, bicitopenia, y después termina generalmente en leucemia mielocítica crónica, ¿no? La mielodisplasia. Más frecuente en niños es las agudas, la LL, generalmente LLA, y en adultos la LMA. O sea, de las agudas, el 80% en los niños es LLA, generalmente el marcador que pinta es CD34 fundamentalmente, ¿no? Mientras que la LMA generalmente es la clona que pinta, generalmente es 13, 33 y 34, ¿no? Tiene otras características, por ejemplo, Sudán negro, o el para diferenciarlas, vamos a verlo en un cuadrito después, con más detenimiento. Y como decíamos, ¿no? Para sospechar de una leucemia aguda o no, o un mielodisplásico, generalmente uno ve, ¿no? Uno ve acá
mayor, la entrada que uno ve es mayor a 20, o igual o mayor a 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Entonces uno, cuando ve algunos blastos en célula periférica, hace un aspirado de médula ósea y se encuentra más de 20%, entonces uno entra a investigar si esta es una leucemia aguda o es un trastorno de dismielopoiesis, ¿no? Que podría ser un síndrome mielodisplásico clásico si fuera un adulto. Generalmente en los niños eso no se ve, ¿no? Eso no se ve en los niños. Entonces, si hay definitivamente más de 20%, uno va a pensar en una leucemia aguda. Si es menos de 20%, uno va a buscar otras causas, ¿no? Y de acá uno va a hacer todo un proceso de diagnóstico para poder diferenciar si la línea es linfoide, si es mieloide, dependiendo mucho de los marcadores de los blastos, ¿no? Ver cuál es el tipo de leucemia que está, si es el fenotipo de la leucemia es fundamental para poder hacer el estudio inmunogenético e inmunohistoquímico, ¿no? Primero inmunohistoquímico y el inmunogenético son los dos estudios fundamentales que se tienen que hacer en estas clonas para poder definir el tipo de leucemia. Realmente lo que nos interesa a nosotros es ver los marcadores y ver cómo diferenciar de repente LLA de LMA, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, ver en respecto a inmunoglobulinas, vamos a ver mejor en. Ya tengo otro cuadrito. Pienso un poquito, voy a buscar una. Esta de acá. Entonces, en esta de acá uno puede ver con mayor facilidad, por ejemplo, el ratio nuclear y citoplasmático. Por ejemplo, esto puede ser, esto es una de las cosas que quizás los diferencie, que el ratio nuclear citoplasmático en la LLA es alto, mientras que en la LMA es bajo. La presencia, por ejemplo, de cromatina nuclear, ¿no? O la forma de la cromatina nuclear o de nucleolo, o los gránulos, la presencia de gránulos. La presencia de gránulos que siempre es en la mielocítica, ¿no? En la mielocítica aguda está presente, mientras que en la linfocítica está ausente, ¿no? El tipo de núcleo, el tamaño, la cantidad de nucleolos, ¿no? Que generalmente es en la linfocítica puede ser ninguno o menos de o dos máximo, mientras que en la mielocítica es de 2 a 5, y eso es lo que ayuda generalmente a ver las diferencias, ¿no? Así como las reacciones citoquímicas. Las reacciones citoquímicas más importantes, la peroxidasa es positiva en la mielocítica, mientras que en la linfocítica es negativa, ¿no? Entonces, reacciones peroxidasa pueden ser más fáciles de hacer o más fáciles de recordar, quizás, para poder diferenciar, digamos, en una pregunta, la diferenciación entre LMA y LLA, ¿no? Entre LLA y LMA, ¿qué reacciones químicas puede, qué diferencia hay? Referencia en el ratio del núcleo nuclear citoplasmático, en la peroxidasa, ¿no? En la inmunoperoxidasa, que generalmente es positivo en la mielocítica, negativo en la linfocítica, la reacción de Sudan, ¿no? De Sudan, que es positivo en la mielocítica, negativo en la linfocítica, que es importante, ¿no? El pase es menos específico y como le decía, la presencia de gránulos son lo que más nosotros podemos mencionar como diferencias entre LMA y LLA, ¿no? Entonces, LMA tiene gránulos, ¿no? Tiene presencia de gránulos nucleares, citoplasmáticos, tiene presencia es peroxidasa positivo y es Sudan positivo, a diferencia de la LLA, ¿okay? Este es para más o menos ver la diferenciación entre estos dos grupos. Como decíamos, la clínica, 25% de los síndromes hacen síndromes preleucémicos, bisitopenias, la mayoría llegan como bisitopenias, o sea, anemia y plaquetopenia, es más, anemia y plaquetopenia es lo más frecuente en LLA y anemia y leucopenia en LMA, ¿no? Infecciones, predisposición a infecciones y hemorragias asociadas a estas bisitopenias, infiltración de otros órganos, como por ejemplo en LLA el timo, ¿no? El diagnóstico generalmente se hace por aspirado de médula ósea
La presencia, obviamente, que si uno sospecha de leucemias agudas, uno tiene que ver presencia de blastos. Y uno tiene que investigar blastos en médula ósea. Y generalmente las leucemias crónicas, que se ven más en adultos mayores de 50 años, generalmente es el número de células maduras, ¿no? Generalmente pasan de 20.000, 30.000, a veces 200.000, 300.000. Eso ya es muy, muy, muy típico de la de las leucemias crónicas en adultos, ¿no? Entonces, la interferencia con la hematopoiesis es importante, o sea, la anemia es constante en estos pacientes, ¿no? Por eso es que dentro del diagnóstico de una anemia normocítica, normocrómica, si uno descarta enfermedad crónica, uno generalmente hace aspirar médula ósea después de descartar enfermedad crónica, porque uno tiene la obligación de descartar que el paciente pueda estar haciendo cuadros leucémicos importantes, ¿no? Entonces, esa hipersolubilidad va a depender si es blastos o no es blastos, si son células maduras, y la lesión citogenética importante para poder definir cuál es el tipo de leucemia que estamos viendo, ¿no? Entonces, como decíamos, va a depender mucho de los subtipos inmunológicos, por ejemplo, en el caso de la leucemia linfocítica aguda, ¿no? Bueno, esos son todos los marcadores generalmente que marcan las líneas B, las ProB, la pre-B, las maduras, ¿no? Y la incidencia, y cómo es la incidencia generalmente en niños y en adultos, ¿no? Como decíamos, esto es bastante complejo a veces, pero es muy difícil que esto lo puedan preguntar en un examen. Lo que más le van a hacer es diferenciar LLA de LMA. Como le decía, LMA es peroxidasa positivo, sudán positivo, ¿no? Tiene cuerpos citoplasmáticos y tiene nucleolos más de dos, generalmente, la LMA. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre esas dos, LLA y LMA? Fundamentalmente por esas características, ¿no? Características inmunohistoquímicas, la LLA es fundamentalmente CD34, mientras que la LMA, además de CD34, es 33 y 13, o sea, tiene mayores marcadores inmunohistoquímicos para poder diferenciarlos. Eso es fundamentalmente lo que pueden preguntarles. La incidencia, ¿no? O sea, el LLA fundamentalmente es el 80% de las leucemias de los niños, y su asociación es alta fundamentalmente con algunos trastornos genéticos, Fanconi, Down, ¿no? Klinefelter, que pueden estar asociados a la leucemia linfocítica aguda. Como decíamos, hay factores pronósticos, la edad, ¿no? La edad, el sexo, ¿no? El sexo, la presencia de leucocitosis al inicio, ¿no? Una mayor, tanto en el LLA como en el LMA. Fundamental en el LLA, la edad es de 1 a 9 años generalmente la presentación. Más de eso, generalmente en niños tiene una tendencia a ser de peor pronóstico en la LLA. Generalmente la presencia de leucocitosis mayor de 50.000 también es de mal pronóstico en la LLA. Los subtipos también, ¿no? La L3 es el peor pronóstico que la L2, el peor pronóstico que la L1. Y eso hay que tener en cuenta. En el caso de la LMA, fundamental ver la M4 es de mal peor pronóstico que la M5 y que la M6. El manejo de las leucemias fundamentalmente pasa por la quimioterapia y la LLA generalmente es una quimio que tiene el objetivo de borrar incluso hasta la médula ósea para llevar al paciente a la posibilidad de un trasplante de médula ósea, ¿no? En realidad, para el trasplante es bastante efectivo en los pacientes con LLA, el autólogo y el heterólogo, ¿no? Generalmente esos pacientes, como decíamos, tienen tratamientos sistémicos, quimioterápicos de altas dosis. Las complicaciones generalmente en estos pacientes tienen que ver en niños con linfopenia, retraso de crecimiento, esterilidad y la asociación a otras neoplasias, ¿no? En el LMA generalmente es una poliquimio también, ¿no? Además, generalmente estos pacientes son más jóvenes o adultos. Es la leucemia
aguda de los adultos fundamentalmente, tiene mal pronóstico, no responde bien al trasplante, ¿no? Y generalmente los pacientes recaen, ¿no? La mayoría de estos pacientes pueden recaer con mucha facilidad después del trasplante, ¿no? Después del trasplante de médula ósea va mucho mejor en niños que en adultos, ¿no? Dale, vamos viendo la parte de la reacción leucemoide, ¿no? Leucemoide y la leucemia. La definición de la reacción leucemoide es una leucocitosis reactiva con algunas células inmaduras, una mielemia, ¿no? Mientras que la leucemia prolifera blastos fundamentalmente, ¿no? Es blastos en médula ósea y que se extiende a sangre y a tejidos, ¿no? En sangre periférica, generalmente una reacción leucemoide no pasa de 5%, mientras que una leucemia pasa de 20%, ¿no? por la mayor parte de las veces. La lesión leucemoide pues, es mayor de 20.000 generalmente, pero no pasa de 50.000, mientras que la leucemia, generalmente el conteo va mucho más arriba de 100.000. En la lesión leucemoide generalmente no hay diferencia, los hematíes son bajos, pero no hay diferencia entre los dos para diferenciarlos, mientras que las plaquetas en la leucemoide es normal generalmente, y en la leucemia sí se asocia a plaquetopenia a la alteración de la serie blanca, ¿no? Y en cuanto a los eritroblastos, ahí la infiltración en la leucemia hace que el paciente vaya hacia la anemia frecuentemente. En las leucemias crónicas, ¿no? Generalmente las células hay un cuadro mucho más florido clínico, incluso el paciente es insidioso, generalmente se asocia a algunos aspectos, como por ejemplo esplenomegalia, son pacientes generalmente crónicos, generalmente son pacientes que tienen con ácido úrico elevado, la sospecha son pacientes que hacen DHL, una deshidrogenasa hepática alta, una beta 2 microglobulina alta, ¿no? Son pacientes que pueden transformar con mucha frecuencia a leucemia aguda, o sea, hacer crisis blástica, ¿no? Hay todas estas complicaciones en el caso de estos pacientes con leucemia crónica, ¿no? Los aspectos generales, la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis esencial, estas enfermedades, la policitemia vera y la metaplasia mieloide acnogénica son los cuadros más frecuentes que vemos en el caso de la cronicidad de estas enfermedades hematológicas, ¿no? La trombocitosis esencial generalmente es asociado generalmente a cuadros trombóticos muy frecuentes, son pacientes generalmente no muy ancianos, son jóvenes, se descarta generalmente para hacer diagnóstico de trombosis esencial, el paciente tiene que estar no asociado a infecciones crónicas o a otras neoplasias. El hecho de justamente que sean esenciales es que son pacientes asociados a ciertas características inmunogenéticas que se pueden definir con bastante precisión, ¿no? DR2, y son pacientes que debutan generalmente con cuadros de isquemia cerebral o a veces hasta cuadros de embolismo pulmonar, pero más de isquemia cerebral. Los pacientes con trombocitosis esencial, ¿no? Los pacientes con leucemia mieloide crónica generalmente son anémicos crónicos, con DHL alto, con propensión a infecciones a repetición, ¿no? Que es lo que más predomina en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, la leucemia mieloide crónica adquirido generalmente por el cromosoma Filadelfia 9, ¿no? Asociado hasta un 95%, ¿no? Generalmente, como decíamos, tiene gran esplenomegalia, síndrome general, o sea, hay un paciente baja de peso, hiporexia, fiebre, a veces intermitente, con esplenomegalia gigante, hasta un 20% pueden ser asintomáticos, pacientes pueden tener dolor óseo, generalmente pueden tener pacientes con alteraciones visuales o nubilación, ¿no? Hiperuricemia con gota en algunos casos, cuando tienen cargas generalmente
celulares mayores de 100.000, estos pacientes suelen hacer hiperuricemia, ¿no? Hiperuricemia por destrucción de gran masa circulante, ¿no? También hay enopatías en algunos casos, ¿no? Estos pacientes suelen aparecer con, como le decía, con hepatoesplenomegalia fundamentalmente, ¿no? Entonces, como decíamos, las translocaciones de cromosoma 922 fundamentalmente, ¿no? Leucemia, el ABL, BCR-ABL, que es el que al final puede inhibirse para detener generalmente el cuadro de leucemia, que es la translocación que tiene este tipo de pacientes, ¿no? Hay una fase que puede ser de aceleración, ¿no? Hacia el tercio de pacientes, hacia síntomas nocturnos, ¿no? Síntomas B, tipo fiebre nocturna, sudoración, esplenomegalia progresiva, trombocitosis, se asocia mucho a trombocitosis en la fase de aceleración, ¿no? Comienzan a hacer blastos hasta mayor de 15% en médula ósea, ¿no? Y progresivamente estos pacientes caen en crisis blástica en forma progresiva, ¿no? Durante un largo tiempo estos pacientes se van controlando, se controlan generalmente la carga circulante hasta que comienzan a hacer estos cuadros de aceleración, ¿no? Este tercio de pacientes generalmente comienzan a hacer cuadros de fiebre, infecciones a repetición, esplenomegalia, trombocitosis, ¿no? Y terminan después haciendo crisis blástica, ¿no? Con paso a leucemia aguda en el 60% de estos pacientes, con infecciones, hemorragias, plaquetopenia asociada, ¿no? Y leucostasis, que generalmente compromete el sistema nervioso central, ¿no? Mal pronóstico generalmente tiene que ver con la edad, mayor de 80 años, si el vaso es muy grande, ¿no? A veces el vaso puede hacer necrosis, infarto esplénico, hasta puede estallar el vaso, pero generalmente la complicación es el infarto esplénico, ¿no? Puede haber pancitosis marcada, blastos circulantes en este tipo de pacientes, ¿no? El tratamiento generalmente, los pacientes que más jóvenes, generalmente alrededor de 50 años, que pueden ir a trasplante de médula ósea, muchos de ellos curan, ¿no? A lo largo de 5 años, generalmente los jóvenes pueden ser incluso de muy buen pronóstico, ¿no? Especialmente aquellos que tienen HLA idénticos, ¿no? Que esto es difícil a veces de conseguir, salvo que sean en el Perú, básicamente con hermanos, en otras partes del mundo con bancos de genética, ¿no? Esos bancos de genética se comparan y se pueden conseguir HLA idénticos para poder hacer trasplante. Los que no curan y se mantienen, generalmente utilizan imatinib, que es el medicamento de mantenimiento hoy en día, ¿no? La quimio sintomática para bajar masa generalmente es la hidroxiúrea, ¿no? O hidroxicarbamida también, ¿no? También el bisulfán se ha usado, pero en el Perú no hay bisulfán, pues fundamentalmente se usa hidroxiúrea o hidroxicarbamida para disminuir la masa circulante cuando los pacientes tienen generalmente más de 50.000 leucocitos circulantes, ¿no? El allopurinol, básicamente para manejar el ácido úrico. Si el paciente recibe hidroxicarbamida o hidroxiúrea, generalmente ese paciente va a ser un DHL muy alto, hiperuricemia y precipitación, puede hacer cálculos, puede hacer gota. Generalmente el allopurinol es básicamente para evitar esta precipitación a nivel riñón del ácido úrico, ¿no? Y la alcalinización de la orina también es importante en las fases agudas de estos pacientes, ¿no? En la inducción del tratamiento. La supervivencia a 5 años, los pacientes que hacen crisis generalmente no pasan de los 6 meses, la mayoría fallece de los 4 o 5 meses, y con imatinib subió a 90% la sobrevivencia a 5 años, ¿no? Al final estos pacientes terminan todos
falleciendo la gran mayoría, o la mayor mayoría, ¿no? Algunos otros fallecen precozmente por infecciones, pero la gran mayoría fallece en crisis gástrica, ¿no? El 90%. Este imatinib ha permitido que este grupo de pacientes sobrevivan mucho más a lo largo de esos años, ¿no? Así, una supervivencia del 90% a 5 años es un gran éxito del imatinib, ¿no? Entonces, como decíamos, definiendo bien el síndrome linfoproliferativo, vamos a entrar a las leucemias, a las linfomas, perdón. Y en el linfoproliferativo son procesos fundamentalmente neoplásicos que se originan en el tejido linfoide, tanto central como periférico. Presentan diversas variedades morfológicas, inmunológicas, genéticas y clínicas de esta expresión de la variedad citológica y de la diversidad de la función inmune que corresponde a esta estructura. Esta es la definición de lo que es un síndrome de linfoproliferativo, ¿no? Pero como decía, clínicamente es la proliferación de adenopatías centrales o periféricas, vaso e hígado fundamentalmente, que nos llevan a buscar si la linfoadenopatía es dolorosa, no es dolorosa. Acuérdense que generalmente cuando es dolorosa es un ganglio infartado. Eso va más con cuadros infecciosos, ¿no? O vasculares, que con proliferativos, ¿no? Otra de las características son los síntomas sistémicos, prurito, fiebre, sudoración nocturna, que son más asociados a interleuquina 1-2, pérdida de peso asociado al factor de necrosis tumoral, y el dolor, que fundamentalmente está en función el dolor a la zona mayor comprometida por estas masas, ¿no? Porque estos son masas generalmente conglomerados ganglionares. Acuérdense que la mayoría de estos cuadros de linfomas están asociados generalmente o son nodales o son extranodales, porque el tejido, el res, está en todo lo, en todo, en toda la economía. Entonces, podemos tener compromiso fundamentalmente nodal y por compresión de estos grupos ganglionares, o extranodal por infiltración de los mismos tejidos que tienen su propio sistema, su res, ¿no? Por ejemplo, cerebral primario, existen los famosos linfomas de tejido subcutáneo, ¿no? Que se llama paniculítico subcutáneo. Existen los linfomas de fusión, que son linfomas que se presentan generalmente con derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Y que son extranodales fundamentalmente, y van a dar diferentes cuadros clínicos de dolor dependiendo de dónde están presentes, ¿no? El linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad fundamentalmente asociada a Epstein-Barr, ¿no? Que tiene como característica la célula multinucleada de Ritzenberg. El linfoma de Hodgkin es un cuadro bastante específico. Generalmente son varones, varones de 15 a 35 y mayores. Es bimodal, este es el clásico bimodal. Tiene dos picos, entre 15 y 35 años y después a los 50 años, ¿no? Es un comportamiento bimodal, linaje B, virus de Epstein-Barr en más del 50%, incluso hay una asociación, hay reportes de asociación a virus de Epstein-Barr muy altos, ¿no? Por eso es que esta célula Ritzenberg o célula multinucleada es vista también en la mononucleosis infecciosa, que es asociada igual a Epstein-Barr. Mononucleosis infecciosa y linfoma de Hodgkin tiene una anatomía patológica casi idéntica, ¿no? Por eso que la mononucleosis infecciosa, decíamos cuando revisamos la mononucleosis infecciosa, que la biopsia no era aconsejada, porque generalmente podía confundirse con un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, generalmente el inicio del linfoma de Hodgkin se inicia clásicamente con adenopatías cervicales, y eso también se confunde. Hay una diseminación linfática bastante amplia, alteración de la inmunidad celular, y bueno, hay un grupo de asintomáticos al diagnóstico, y la mayoría de estos pacientes tienen una buena evolución, curan la mayoría en el 75%, ¿no? El linfoma de Hodgkin es hasta cierto punto un linfoma benigno, un linfoma que es de fácil manejo y de buena remisión, ¿no? Las adenopatías tienden a ser axiales, indoloras, supraclaviculares, generalmente el 80%. Algunos tienen adenopatías mediastinales, incluso nodular,
Y generalmente los síntomas generales, fiebre, la fiebre clásica de Pilastine, que es una fiebre vespertina, en dromedario, sudores nocturnos, adelgazamiento, prurito, ¿no? Y estos pacientes generalmente, y ese es, los extraganglionares tienen compromiso de vaso, hígado y un 10% de médula ósea y hueso en algunos casos, ¿no? Entonces, la histología, el estadiaje de Ann Arbor va a variar a esclerosis nodular, en caso de mixto, depresión linfocítica, ¿no? O predominio linfocítico. La frecuencia va a ser, como vemos, la esclerosis nodular es el 40-80% de estos pacientes, ¿no? Las células Reinstenberg, células lacunares, ¿no? En el caso de la esclerosis nodular. En el mixto es muy numerosa y en la depresión linfocitaria es numerosa. El CD que marca esclerosis nodular es 15-30, generalmente esta es la más frecuente. El grupo etario mujer joven, más frecuente. Y la presencia de adenopatías mediastinas en el 60%, el pronóstico es muy bueno, ¿no? Y va a depender, el estadiaje de Ann Arbor va a depender de la presencia de adenopatías. Por regiones y por órganos, ¿no? En una región y un órgano nada más, o más de dos regiones supradiafragmáticas, o ambos lados del diafragma en estadio 3, o en 4, en órgano extralinfático, ¿no? Que pueda estar presente, entonces, para poder estadiar este tipo de pacientes. En la analítica, generalmente estos pacientes tienen una velocidad de sedimentación muy elevada. Anemia, linfopenia, elevación de DHL, hipoalbuminemia. La glucosa también es un marcador interesante en estos pacientes. Generalmente cuando se presenta con hiperglicemia es un marcador de mal pronóstico, así como el IgE elevado, ¿no? Aumento de cobre, lisocima. La anatomía patológica es importantísimo para poder definir el tipo histológico y hacer el estudio de inmunohistoquímica fundamentalmente, ¿no? La biopsia de médula ósea, la biopsia de hueso fundamentalmente, o sea, la espiral de médula ósea con biopsia de hueso es fundamental en estos pacientes para determinar la extensión de la enfermedad y el compromiso de la enfermedad. La gammagrafía para poder determinar si hay hasta dónde va este compromiso óseo. El PET scan fundamentalmente se usa en el seguimiento y no en el diagnóstico. Ojo, el PET scan es un examen fundamentalmente de seguimiento. Postquimioterápico, generalmente para buscar nuevos focos de enfermedad que pueda presentar el paciente. Generalmente, el seguimiento de pacientes en general en todas las neoplasias, el PET scan es fundamental y en estos pacientes más aún, ¿no? La laparotomía para el estadiaje es importante, especialmente en aquellos que tienen compromiso abdominal o que tienen linfoma retroperitoneal, que no es infrecuente, ¿no? Ojo que los linfomas incrementaron muchísimo a raíz del VIH, ¿no? A raíz del linfoma más frecuente en VIH, o sea, VIH es el linfoma B de células grandes, ¿no? El linfoma B de células grandes es el primero, es el más frecuente y el que le sigue es el linfoma cerebral primario, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que después del sarcoma de Kaposi en el mundo, el linfoma es la segunda neoplasia más frecuente en el paciente con VIH. En el Perú probablemente no sea así, en el Perú en mujeres, en varones sí, pero en mujeres hay una tendencia a una incidencia en VIH muy alta de cáncer de cervix, que eso no se ve en el resto del mundo con tanta frecuencia como se ve acá, ¿no? Pero en general, si uno va hacia la bibliografía, pregunta examen, generalmente la neoplasia más frecuente asociada a VIH es sarcoma de Kaposi a ojo cerrado. Pero si le ponen después del sarcoma de Kaposi, ¿cuál es la neoplasia más frecuente? El linfoma de células B gigantes, ¿no? De células B grandes, ¿no? Ese es el tipo asociado a VIH, ¿no? Ahora, el tratamiento debe depender mucho del estadiaje. Radioterapia solo generalmente al principio para disminuir masa. La radioterapia es un tratamiento inespecífico para el tipo celular, sino para la masa. O sea, la radioterapia es un tratamiento básicamente de disminución de masa. Y la quimioterapia sí va al tipo celular, ¿no es cierto? Va hacia la clona. La quimioterapia, en este caso, pues, es el MOP, que es blocorretamina, oncovin, procarbacina y prednisona, ¿no?
Generalmente hay varios tipos de quimioterapia que vamos a ver más adelante. Más pronóstico va a depender, el pronóstico va a depender mucho del estadio de Ann Arbor, ¿no? Los síntomas B, la velocidad de temperación alta, el DHL y, como decía, incluso hasta la glucosa nos sirven para ver pronóstico en estos pacientes, ¿no? El linfoma no Hodgkin pueden ser agresivos e indolentes. Los indolentes, los clásicos, foliculares, linfocítico de células pequeñas, el MALT, que es un linfoma, el linfoma gástrico, a veces asociado a Helicobacter pylori, el linfoma de células T, ¿no? De T periférico, de tipo micosis fungoide, y los agresivos, los de las células de manto, el difuso de células grandes, ¿no? Que es como, ese es el que sufren los pacientes con VIH, ¿no? El difuso de células grandes B, y las células T, que producen síndrome de Sézary, asociado a leucemias, y relacionados con VIH, como decíamos, y por último el Burkitt, ¿no? Entonces, tenemos los pacientes con linfoma no Hodgkin, adenopatías frecuentes, centrífugas, de 2/3, debutan raro, radio en raro y mediastino. Estos pacientes generalmente, los extraganglionares, tienen a veces compromiso difuso, esplenomegalia, médula ósea, en el tracto gastrointestinal, a veces asociado a VIH. Estos pacientes, como decíamos, tienen una tendencia más a veces a comprometer algunos órganos generales, como por ejemplo puede ser cubiertas, serosas y también tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, los foliculares, características, generalmente más se pregunta sobre este tipo de linfoma, ¿no? El folicular, que es indolente, ¿no? Se llaman los linfomas indolentes o linfomas de bajo grado, ¿no? Menos agresivos. El folicular de células pequeñas, mayor prevalencia mundial, ¿no? 90% es TEC, CD14 y 18, ¿no? Responden al tratamiento del 25%, incluso el 25% digamos responden, digamos, se limitan espontáneamente. El tratamiento con rituximab y quimioterapia es muy bueno, y la muerte por progresión generalmente se ve cuando se transforman a células grandes, ¿no? El linfoma linfocítico de células pequeñas es otro grupo importante, ¿no? Hay una coexpresión de CD23 y puede asociarse a leucemia linfocítica crónica, ¿no? El linfoma linfocítico de células pequeñas. El MALT, que también es fácil de controlar, es un linfoma de células pequeñas, extraganglionar, en estómago, asociado generalmente a Helicobacter pylori, tratamiento generalmente quimioterápico y antibiótico en el caso de asociado al Helicobacter pylori, ¿no? Es de buen pronóstico. La micosis fungoide, que es una neoplasia de células T periféricas, generalmente lesiones en piel y tejido celular subcutáneo, afecta a ganglios y piel, microabscesos y tiene buena sobrevida. Como decíamos, todos estos generalmente son los linfomas indolentes, ¿no? Los de manto, que son más agresivos, son de alto grado, generalmente dan muchas adenopatías y síntomas generales, fiebre, células, síntomas B. DHL alto, beta 2 microglobulina alto, fiebre con sudoración nocturna, generalmente los tipo T, CD11, CD14, y los más agresivos son los asociados a CD23, y en estadios avanzados generalmente estos pacientes tienen una sobrevida baja, en promedio viven 3 años, ¿no? El difuso de células B, variedad más frecuente, proliferativos extraganglionares, ¿no? Este es el difuso de células B grandes, que también se asocia mucho a VIH, ¿no? Variedad más frecuente, a veces en el Perú, es considerado el más frecuente en el Perú, el difuso de células grandes tipo B, ¿no? El folicular es el más frecuente en el mundo, pero en el Perú, y eso ya hay bibliografía, es el más frecuente, es el difuso de células B grandes.
Es una variedad muy frecuente, proliferativos, extraganglionares, y generalmente se utiliza inmunoterapia, rituximab, asociado a la clásica CHOP, ¿no? Con refuerzo. CHOP con refuerzo, no es no un solo curso, sino un curso con refuerzo finalmente, ¿no? Linfoblástico, de estirpe T, mediastínico, ¿no? Los relacionados a VIH, como decíamos, el células grandes, ¿no? El células B grandes generalmente, o Burkitt, o los primarios del sistema nervioso central, son los que más asocian a VIH. El Burkitt, que es endémico en las zonas donde hay mucha virus de Epstein-Barr. A pesar de que en el Perú hay bastante infección por Epstein-Barr, no vemos tanto Burkitt, y sin embargo sí se ha demostrado mucha penetrancia, ¿no? en el Perú de Epstein-Barr asociado al linfoma de manto y al linfoma de células B grandes, ¿no? La quimioterapia generalmente CHOP y el R-CHOP, que es lo que más se usa, trasplante de médula ósea, que se puede asociar en algunos de estos pacientes. Esquemas más frecuentes, el CHOP, que es ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona. Generalmente lo que pueden a uno preguntarle en un CHOP clásico es ponerle tres de estos y preguntarles cuál es el que falta, ¿no? Generalmente CHOP son cuatro, ¿no? La ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona, son los clásicos, ¿no? Los clásicos, el clásico esquema. Los otros son ya los esquemas de rescate, ¿no? O los esquemas SHAP, DHAP, que son ya esquemas, son más específicos ya de la oncología, ¿no? Pero en el caso del CHOP sí es algo que tenemos que conocerlo muy bien, ¿no? Ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona es el clásico CHOP, tratamiento de quimioterápico de inducción de los pacientes con linfoma. En los linfomas, Joaquín, además se agrega, como decíamos, como factores pronósticos, hay que ver el DHL, ¿no? Y el índice pronóstico, el IPI, que es un índice pronóstico que se aplica mucho en linfomas, ¿no? El índice pronóstico internacional, el IPI, que es generalmente se ve pacientes mayores de 60 años, DHL alto. Line Arbor 3 o 4 son los de peor pronóstico, más de 2 ganglios, igual o mayor a 2 ganglios comprometidos, o mejor dicho, sistemas ganglionares comprometidos y que requiere tratamiento no ambulatorio. O sea, estos son factores pronósticos que se utilizan específicamente en pacientes con linfomas, ¿no? El IPI, como decíamos, el DHL es importante para el seguimiento, ¿no? Y la beta 2 microglobulina también en el momento del diagnóstico, pero para el seguimiento fundamentalmente la edad, la edad es el inicio del factor pronóstico, un DHL alto también va a ser un factor pronóstico malo, ¿no? El tratamiento, como decíamos, radioterapia limitado, va a depender del tipo de masa, conglomerado o masa que tenga el paciente. Si hay masa o conglomerado que comprima algún órgano, tiene que dársele radioterapia a inicio. Por ejemplo, cuando hay adenopatías retroperitoneales que producen obstrucción urinaria, uroplastia obstructiva, o cuando hay adenopatías que producen, por ejemplo, obstrucción de la vía biliar, también puede ocurrir y se le da radioterapia en esos casos, o cuando tiene masas mediastinales que producen algún tipo de problema en pericardio o en pulmón, generalmente se da radioterapia inicio. Y después a esos pacientes se le da, ¿no?, quimioterapia en todos los casos, en algunos asociados a rituximab y en otros no. Y por último, las escalas de valoración funcional. Existe pues hoy en día la más usada es ECOG, SUDROF, también existe la de Karnofsky. Entonces son escalas funcionales, ¿no? Las escalas funcionales generalmente miden fundamentalmente la posibilidad de que el paciente pueda recibir o no tratamiento. Por ejemplo, un paciente con un SUBROF 4 es equivalente a un ECOG 4 también, ¿no? Tiene incapacidad total, está en silla o cama el 100% del tiempo, aunque esté despierto, ese paciente no es
tributario de quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas escalas sirven en algunos casos para el seguimiento. La de Karnofsky es para el, fundamentalmente para el crecimiento. Las escalas de Karnofsky, por ejemplo, generalmente están asociadas a capacidad de funcional del paciente y se hablan por porcentaje, ¿no? Un Karnofsky de 50%, 30%, 20%. Y en el caso de las escalas de Koch y el Sudrov, la que más se usan actualmente es esta, la de Koch, pero también pueden preguntar la de Sudrov, ¿no? Cualquiera de esas dos, Koch o Sudrov, son escalas valorativas del estado funcional del paciente que nos sirven para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Decisiones de inicio de tratamiento, continuación de tratamiento y inicio del tratamiento paliativo y abandono del tratamiento quimioterápico o radioterápico, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Como decíamos, los linfomas fundamentalmente hay que generalmente pueden existir en cualquier parte de la economía, o sea, donde haya, porque en todos los tejidos existe res, por lo tanto puede ser extra, nodal o nodal, y va a depender mucho de si es de alto grado o bajo grado para ver cuál es su pronóstico, ¿no? El pronóstico del paciente. El tratamiento clásico es el CHOP y el RESCHOP básicamente, y el rituximab asociado en algunos casos, ¿no? Fundamentalmente. ¿Alguna pregunta? Como le decía, siempre fijarse fundamentalmente en eso, ¿no? Un paciente con visitopenia, linfoproliferativo, mirar el porcentaje de blastos que pueden poner, ¿no? Que tiene más de 20% de blastos, eso ya es una leucemia aguda, ¿no? Ahí no hay duda, ¿no? Una región leucemoide nunca debe pasar de más de 5% de blastos, eso es clave. Entonces ustedes le pueden poner, decirte, ¿no? Niño con esto, con dolor de garganta, con adenopatía, no, con blastos en 10%, ya, ese paciente no. No puede ser una leucemia leucemoide, pero tampoco es una leucemia. La actitud va a ser una aspirina médula ósea, obviamente. ¿Por qué? Porque al final, el que tenga 20% o no, para definirlo como una leucemia aguda, no es o en sangre periférica o en médula ósea. Entonces, pero si yo tengo menos de 5%, ¿me indicaría hacerle una aspirina médula ósea? No, tendría que observarlo. Tendría que observarlo, repetir el hemograma y ver que el paciente salga del cuadro agudo, ¿no? Ojo que en niños, una forma de presentación más frecuente es como si fuera una infección respiratoria alta, dolor de garganta, adenopatías, dolor, ¿no? Fiebre persistente, leucocitosis. Entonces, estos pacientes hay que ver bien los porcentajes y el seguimiento, ¿no? La mayor parte de los pacientes que yo he tenido oportunidad de ver y diagnosticar una leucemia ha sido así, en niños y en adolescentes, ¿no? En cambio, en pacientes mayores generalmente los síntomas generales prevalecen, ¿no? Baja de peso, dolor, cuando es extranodal y dependiendo de qué órganos comprometan, las adenopatías son importantes, ¿no? No dolorosas, adenopatías móviles, no dolorosas, asociadas a síntomas generales como baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, lo que más síntomas ve, para poder Y eso va a ser siempre la estructura de una historia clínica para que ustedes puedan sospechar un linfoma, ¿no? No pueden darles otra variante. Puede ser quizás paciente con, por ejemplo, con historia de infección, gastritis, infección a Helicobacter pylori con varios tratamientos, ¿no? Le ponen así, ¿no? Con tratamientos repetidos y recaídas, ¿no? Que hace un cuadro de baja de peso, por decir, llenura precoz, ¿no? Llenura de endoscopía se obtiene, por decir, una lesión infiltrativa, ¿no? De células B. Lo más probable es que sea un linfoma, ¿no? Malte. Entonces, ese generalmente es el tipo de cuadros que pueden darles para que uno pueda sospecharlo, ¿no? Que puede ser un H con un Helicobacter pylori y un Malte, ¿no? Un Malte. Lo de peor pronóstico, siempre acuérdense, los foliculares que son los más frecuentes en el mundo. ¿Cuál es el más frecuente en el mundo? Folicular. El más frecuente en el Perú, en células B gigantes, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo obtengan
Yo siempre les digo eso, ¿no? Dependiendo de quién haga la pregunta y cómo obtenga su información, a veces pueden obtenerla solamente de referencias, y si lo obtienen solamente de referencias, siempre el folicular va a ser el primero, ¿no? A pesar de que no lo sea en el Perú. Pero va a depender cómo haga la pregunta, ¿no? Si se lo especifica solamente como el más frecuente, debe ser folicular. Si lo especifican como en el Perú, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia a células B gigantes, ¿ok? Esa es la diferencia que puede haber en esto.